Crunchy, crispy, delicious. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¡Qué milagro! Yo soy Héctor de la Hoya y esta es la guía gastronómica de Ventures. Hoy estamos aquí en San Pedro y tú y yo tenemos una reservación en un lugar que he escuchado que es delicioso. Se llama Del Barril y vamos a probar comida norteña y además el sabor de Chivas Extra 13 Tequila Cask. Así que jálate, va a estar increíble. Yo ya reservé, yo ya decidí qué vamos a comer. Sé que te va a encantar, ven. Ok, amigos, estoy muy emocionado con lo que estamos a punto de probar. Ya ven que Chivas Extra 13 nos está invitando a probar lo extraordinario de México y esta vez nos toca esta experiencia gastronómica. Este es un ceviche negro, es de Huachinango y vean este caldito de aquí. Está hecho de habanero negro y cerveza stout y arriba tiene una flor de aguacate. Esas son las flores. Si un día me vas a regalar flores, que sean de aguacate, por favor. Me dicen que sí está picosito, pero vamos a probarlo, vamos a ser valientes el día de hoy. Vienen vegetales curtidos, viene pepino, cebollita y vamos a probarla. Wow, no, creo que nunca había probado un ceviche de Huachinango. Está delicioso, definitivamente entra en mi top 10 de ceviches favoritos de la vida. Está delicioso, me encanta el toque que le da la cerveza al habanero. Sí aguanto picante, pero al habanero a veces le saco la vuelta, pero esa combinación hace que esté deli, 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 todo junto y con la flor de aguacate, excelente. Para acompañar nuestro ceviche negro, me recomendaron esta bebida súper fresca que tiene cerveza white, tiene Chivas Extra 13, tequila cask y un poco de jengibre. Está deli. Va perfecto con mariscos y está súper fresca. Ok, amigos, estoy demasiado emocionado. ¿Cómo vas de hambre? ¿Todo chido? Seguimos probando aquí la comida de barril. Cuando me contaron qué tenía este platillo, la perdí. Estoy demasiado emocionado. Es elote desgranado. Arriba vienen carnes, viene brisket y pork belly. Esta es una salsa de chile seco y viene queso velvete. Estoy demasiado emocionado desde que llegó. Estoy salivando. Ya lo quiero probar. ¿Están listos? Wow, 11 de 10, amigos. Está buenísimo este elote. Por cierto, no les dije su nombre, se llama Smoke Maicito. Es el nombre de esta estrella. Está increíble la combinación. Ahora vamos a probar estos tacos de cabrito con chicharrón frito arriba y le vamos a poner esta salsa que es de chile serrano con cerveza Mexican IPA. ¡Uh, la la! ¡Mira nada más!
vámonos. Vamos a probar nuestro taquito. Güey, qué chulada. Un debate muy común o una plática que puede sacar algunas personas de sus casillas es: ¿los regios de verdad comen cabrito? Es un debate que hay de todos los tiempos. Algunas personas dicen, no, es demasiado fuerte. Estos tacos van a hacer que cualquiera coma cabrito y lo disfrute. Neta, están deliciosos. Yo antes era como que, no, es que los regios no comemos cabrito. Estos tacos hicieron que si dijera, ¿sabes qué? Hay unos tacos de cabrito que tienes que probar. Sobre todo con esta salsita, le da un toque increíble, que no es la más picante. La más picante es la que ya probamos con el ceviche, que trae cerveza stout y habanero. Pero con esta salsita verde que tiene serrano y cerveza Mexican IPA, neta, es una muy buena combinación. Y además el crunch del chicharrón frito le da un muy, muy, muy buen toque. Ahora, amigos, del barril les traigo esta excelente opción, que son tres sliders. Para que puedas probar las tres carnes que se hacen aquí en casa, si traes curiosidad y dices, es que no me decido con las sliders, ya puedes probar las tres. Que una es de pork belly, la otra es de brisket y la otra es nuestra cheeseburger. Entonces vamos a probarlas, que por cierto, también estas papas se ven pasadas de lanza. Vamos a probar una primero. Crunchy, crispy, delicious. Vean qué pechochidad. Qué pechochidad. Es pequeña, adorable y seguro deliciosa. Está buenísima, amigos. El tocino está igual de crispy que las papas. El queso suavecito derretido cayendo sobre la carne. Es una gran, gran experiencia. Ahora vamos a probar la de pork belly, amigos. Vean esta belleza, amigos. Esto es una tarta de chocolate. Tiene una de mis cosas favoritas en la vida. Tiene toffee y está preparado también con cerveza stout, que es una que ya probamos. Tiene 300 mililitros la tarta y además aquí vemos estos pretzels que tiene repartidos arriba. Y bueno, ya lo dije, amo el toffee, entonces siento que esto va a estar delicioso. ¡Wow! ¡A la madre, güey! ¡No manches! Es que vean esto, es que le da un toque increíble. Vamos a ponerle un pretzelcito aquí. ¡No! No había agarrado toffee bien. También tiene nuez, amigos. Ya que probé esta capa de aquí, también tiene nuez. Entonces también como me dio este toque fresco y crunchy. Está deliciosa esta tarta. La tienen que pedir. Calificación 11 de 10. Esta está hecha con cerveza stout, que es de aquí del barril. Es de las cervezas de la casa. Entonces, gran, gran, gran recomendación. Y para probar algo así, hecho con cerveza de aquí, tienen que venir aquí a Del Barril. No, no, no. Siento que es mi cumple. Pero me puedo comer las velitas porque son de pretzel con sal. Y además tiene toffee y no es wow.
amigos, ahora vamos a probar esta sangría white que tiene licor Galiano, tiene Absolut Extra y obviamente cerveza white. Está súper refrescante, a como me comentan, y también viene acompañada de cítricos. ¡Wow! ¡Está deli! Tiene ese toque, o sea, sí sabe como a una sangría así para el verano. Supongo que esto también va como con mariscos o algo por el estilo. Pero está súper fresca, se antoja demasiado con este calorcito. No pensé que fuera como a hacer tan buena combinación la cerveza con el Absolut Extract y jala súper, súper bien. Cheers. Aquí en Del Barril tienes que probar los drinks y vamos a probar este que se llama Panda Jefita. Tiene un nombre adorable e imponente a la vez. Tiene Absolut Extract, tiene otro vodka que no puedo pronunciar porque es ruso. Tiene un licor que se llama Galiano, tiene licor de vainilla, tiene limón y cerveza Neipa. Vamos a probarlo. Tiene como ese toque frutal con la cerveza. Está delicioso. Ok, amigos, ahora vamos a probar esta bellosidad que se llama Brumbull Draft. Tiene London Beefeater Blackberry. Tiene cerveza Neipa, tiene un poquito de limón y un poquito de canela. Vamos a ver qué tal. Está deli con el toque de la canela. Nunca había probado gin así. Con cerveza es una muy buena combinación. Y acá podemos ver también los blackberries al fondo. Ok, amigos, para terminar, vean qué perfección, vean esta perfección, es un cheesecake, arriba tiene membrillo y galleta. Este cheesecake, te voy a contar algo sobre él, se utiliza medio litro de cerveza white para hacerlo. Vean esa perfección. Delicioso, está súper suavecito. ¿Qué onda con la consistencia? Que es muy, muy diferente a otros cheesecakes que he probado. Me encantó la consistencia. Tadili, vean lo perfecto que se corta. Wow. Amé y la galleta le da un súper toque crunchy arriba. Bueno, amigos, con esta perfección de cheesecake hecho con cerveza, nos despedimos. Gracias por hacer espacio en su pancita para esta reservación que teníamos tú y yo para venir aquí a Del Barril. Tienen que probar los taquitos de cabrito, tienen que probar esos sliders, tienes que probar el elote con salsa de chile seco, estaba increíble, la tarta de chocolate, el ginger brewski, que obviamente está hecho con Chivas Extra 13 Tequila Cask, es una gran, gran, gran combinación que se une con la cerveza y la frescura, los cítricos del Extra 13 de Tequila Cask, está increíble. Gracias por venir a este episodio de la guía gastronómica de Ventures. ¡Chao!